sobre la empresa de energía de Arauca en el Aro. No sabemos qué está pasando. Fin de semana, varios días, desconexiones, apagones, y la verdad que la comunidad se está quejando porque se están quemando los electrodomésticos, equipos. Aquí en nuestras oficinas, de ahora en adelante, toca dejar todos los equipos apagados, porque este sector vive a diario con corte de energía y no sabemos por qué. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que estas fallas lo que quieran es buscar, es como la noticia que salió la semana pasada, como la visita de los españoles a la empresa de energía, donde el mismo gerente, el señor Eduardo Villamizar, confirmó mediante un comunicado que, o hizo un llamado también para que investiguen qué funcionarios de la junta directiva se reunieron con los españoles? Pero la verdad que está preocupando, las horas de la noche, todo el mundo esperando el día domingo lo del reinado de que están transmitiendo por los diferentes canales y donde estaba participando Arauca, y no, como 2 horas sin el servicio de energía, cuando yo creo que llegó la energía, ya habían coronado. O sea, no sabemos qué es lo que está pasando con la energía. Siempre nos envían, no, un comunicado, que una desconexión que no estaba programada, o sea, de un momento a otro. O cuando no, es que en las redes se presentó un daño, unos pajaritos hicieron un nido y eso hizo que saliera la línea de interconexión eléctrica. No sabemos qué está pasando en la empresa de energía. Este señor Eduardo no le da la cara a la prensa, no contesta ni el teléfono, no sabemos. Anteriormente, cuando el gerente no hablaba, hablaba la gerente comercial. Ahora no sabemos ni quién es la gerente comercial. No sabemos qué está pasando en la empresa de energía. Y los funcionarios les da miedo hablar de pasar la información a los medios. Mire, está sucediendo esto en el Aro. Ojo que en el Aro es de nosotros los araucanos. Debemos de cuidarla, esta empresa. Pero la verdad, preocupa esta situación que está presentando en la empresa de energía. Fallas todos los días. Desconexiones todos los días, pero el recibo sí llega puntual. El recibo sí llega puntual. Y vaya, no lo paguen, porque una vez le está llegando los mensajes al celular. Ojo, su factura está vencida. Ojo que ya se cargó al sistema la orden de suspensión. Pero también den resultados. También den resultados. Porque la verdad, esta empresa no se puede dejar acabar por capricho de algunos. En el departamento de Arauca, o por capricho de algunos negocios. Hay que salir a hablar, señor gerente Eduardo Villamizar, a los medios de comunicación, para que los periodistas pregunten, indaguen qué es lo que está pasando y usted dé respuesta sobre esta empresa de energía. Ahorita viene una campaña política. Aquí es donde tienen que estar vigilando los entes de control, los recursos, qué está pasando, qué se está moviendo en todas estas entidades, porque la verdad no se vaya a utilizar la empresa de energía para alguna campaña política. No sabemos, pero la verdad que está preocupando. Más bien, ¿qué pasó, gerente, con el contrato en el DETAME de 16 mil millones de pesos? ¿Qué pasó? Hubo debate en la asamblea, pero como pareciera que eso quedó fue allí, solo hay una apertura por parte de la Contraloría General de la República, pero no aquí en Arauca, en la capital. En la capital del país, porque aquí en Arauca la nueva gerente de la Contraloría, pues su esposo fue gerente en el AR también, ha sido gerente en el AR. Entonces, ¿con qué cara va a investigar o con qué va a investigar una persona que su esposo fue gerente en el AR y hay denuncias de la compra de energía? También nos dicen que se incrementó el precio de la compra de energía, debido a que cuando se fue a hacer la compra, este gerente llegó y echó para atrás la compra de energía y por eso se incrementó un poco el valor. Pero no salen a dar la cara, no salen a decir, bueno, sí fue verdad, se incrementó la compra de energía para Arauca, sí o no, pero no. Todo callado, pero el recibo puntual, y hay que pagarlo porque si no le cortan el servicio de energía, se lo suspenden. Entonces, no sabemos qué está pasando de verdad en esta entidad de Arauca,
en el AR, desconocemos por qué tantas desconexiones, por qué el gerente no le da la cara a los medios de comunicación y al pueblo araucano sobre cómo está la empresa energía en este momento, si es viable, si tiene recursos, o qué se está haciendo, o qué recursos se han gestionado a nivel nacional para el departamento de Arauca. Preocupa la situación de la empresa de energía de Arauca. Todo el mundo guarda silencio allí en Enelar, no sabemos qué es lo que está pasando, solo a través de comunicados y comunicados escuetos son lo que envían dada la empresa de energía por parte de los funcionarios, pero la verdad que la comunidad araucana necesita saber qué está pasando con la empresa de energía de Arauca, que es patrimonio de los araucanos, que es de Arauca, y que no nos vaya a pasar como en Venezuela, que acabaron con las empresas de energía y luego se presentan racionamientos, no hay energía a veces en sectores, y la verdad que Arauca no puede seguir en esta. Arauca tiene que tener un rumbo para la comunidad araucana, viene una campaña política, hay que pensar por quién votar, por quién le, quién de verdad merece que rija los destinos del departamento y de los municipios. No lo hagan porque le dieron una ayuda, no, hágalo porque creen ustedes que es la salvación de Arauca, o que puede mejorar a Arauca, pero no lo hagan porque él es mi amigo, que yo lo quiero mucho, venía todos los días a comer aquí, que se la pasaba sentado aquí. No, no voten de corazón, hay que votar es por la verdadera persona que creen ustedes que puede mejorar, porque no va a salvar o no, pero que puede mejorar un poco al departamento de Arauca. Nos escriben, nos dicen que la Procuraduría debería investigar, pero aquí los entes de control parece que no sirven. Es más, aquí me acaban de escribir la Procuraduría, aún no conocemos fallos que deben de ser de primera instancia por parte de la Procuraduría Regional de Arauca. No sabemos. Es más, es que ni conozco a la procuradora o al procurador, no sé ni quién es, porque nunca le dan la cara a la prensa tampoco. Entonces, si los entes de control no le dan la cara a la prensa, pues, ¿qué se puede esperar? El único que sí vemos que cada rato sale a los medios de comunicación es el director de Fiscalía Seccional de Arauca, de diferentes casos, de corrupción, de microtráfico, de captura de guerrilleros, captura de delincuentes, pero la Procuraduría no, con todo respeto, no sé ni quién es el procurador o la procuradora regional de Arauca, no la conozco o no lo conozco, pero la verdad que aquí, como nos escriben, deberían de entrar a investigar, hacer una revisión, qué es lo que está pasando en Enelar, porque es que preocupa todos estos apagones. ¿Por qué? ¿Por qué todos los días hay apagones en Arauca? Que no, después no, que tenemos que desconectar. Ayer dejaron como 6 u 8 veredas del municipio de Arauca sin el servicio de energía. Y es que los señores de Enelar piensan que en esas veredas de pronto no tienen lácteos, que donde hacen el procesamiento de lácteo, queso, leche y todo eso, piensan que no tienen, que se les puede dañar, ni les avisan, solo mandan el comunicado y ya, la desconexión es ahorita a las 10 de la mañana y listo. No, hay que avisar con tiempo, pero estas desconexiones todos los días, desconexiones sin programación, creo que no está bien. Algo está pasando en Enelar, algo está pasando en la empresa de energía, y la verdad que los entes de control deben iniciar a investigar qué es lo que está pasando, porque a nosotros los medios de comunicación no nos dan información absolutamente de nada, el gerente no le da la cara a los medios de comunicación. Es más, yo la única vez que lo entrevisté fue una vez que hubo un debate en la asamblea, donde él mismo hizo que habían, que de los 13 miembros que integran la junta directiva para comprar energía, solo participaron 3, que los otros 10 no participaron, se desconoce. Bueno, ¿y dónde está esa investigación? ¿Qué pasó con estos funcionarios que se reunieron para comprar la energía y no convocaron a los demás integrantes? Entonces, allá hay algo, allá en Enelar hay algo oscuro, y la verdad que preocupa esta situación. Nos dicen que toca una acción popular.
Lo que pasa es que no sabemos qué pasa con los entes de control, la verdad. La verdad no sabemos, y la verdad que está preocupando esta situación que se está presentando con la empresa de energía de Arauca. Los araucanos desconocemos qué es lo que está pasando. Díganos, no, mire, es que las líneas tales, tal, están en pésimas condiciones. Cualquier pajarito o algo tropieza una línea y se sale la línea del circuito y toca suspender, revisar dónde fue y eso. Pero es que no pueden dejar a Arauca de un momento a otro sin energía, 3, 4, 5, 6 horas. Si los electrodomésticos se queman, los equipos se queman, ¿quién responde? ¿No? Que hay que demandar a Enelar a ver cuándo le responde a estas personas. Y la verdad que se debe aclarar, aquí se tiene que hacer un llamado también al gobernador del departamento de Arauca, Willington Rodríguez, por favor, ¿qué es lo que está pasando con la empresa de energía? ¿Qué es lo que sucede? Y la verdad que hay algo que no cuadra allí en esta empresa de energía con estos apagones, estos cortes, y que la verdad se necesita que se esclarezca los hechos que están pasando en la empresa de energía Arauca en el Ar. Son las 6 de la mañana, 49 minutos. Quería hacer ese comentario porque es que la comunidad durante el fin de semana nos escribían, nos preguntaban qué está pasando, pero bueno, como dice, si los de Enelar no dan explicaciones, uno sí, ¿cómo hace para obtener las explicaciones? Hoy deberían de salir a hablar, a dar una rueda de prensa al gerente, de decir, no, mire, lo que pasó fue esto, esto, esto y esto, y no mandar a su alterno, porque es que a veces mandan a unos subalternos a hablar y ellos pues hablan lo necesario. No, necesitamos es que hable el que conduce el barco, el que dirige el barco, el capitán del barco, es el que se necesita para que esclarezcan todos estos hechos. 6:50 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales.